La madre de este pequeño ya se encuentra a disposición del Ministerio Público de Tonatico. El menor con una discapacidad era maltratado al igual que su hermano. A través de redes sociales, un usuario captó el momento en el que la mujer lo agrede físicamente afuera de su domicilio en Ixtapan de la Sal. Estamos coadyuvando con la Fiscalía General de Justicia en las investigaciones, verificar el grado de violencia que sufrían estos pequeñitos. Uno de ellos tiene debilidad visual e incluso creemos, estamos descartando entre el autismo o el retraso mental moderado. Ambos menores ya se encuentran bajo la protección del DIF de la entidad, donde se valora su condición médica. Con quien tenemos todo el contexto es con el niño más grande, que tiene lesiones particularmente en brazos y espalda. Actualmente se encuentran en acogimiento residencial aquí en los centros de asistencia social del DIF. Están recibiendo todos los cuidados, toda la atención médica, psicológica, haciendo todos los protocolos médicos para revisarlos. Y pues bueno, sabemos que la mamá está detenida. En próximos días se espera la resolución legal de la madre. Daniel Hernández, Antena 125.